Última fase de tu caja de música, últimos sonidos. Vamos con uno intenso. Iñaki, ¿qué sí y qué no sacrificarías por triunfar en la música? Si no has triunfado ya, que ya lo has hecho, ¿no? Pero ¿qué sí y qué no sacrificarías? Nunca me sacrificaría a mí mismo. O sea, nunca sería infiel conmigo mismo. ¿Sabes? Siempre intentaría hacer cosas, siempre voy a intentar hacer cosas que sean coherentes con lo que siento, ¿sabes? En ese momento de mi vida. O sea, si de repente hay un artista con el que tengo la oportunidad de trabajar o tengo la oportunidad de hacer un disco y no me gusta el disco que tengo la oportunidad de hacer o el artista con el que tengo la oportunidad de trabajar, no lo voy a hacer, ¿sabes? O sea, espero siempre mantenerme fiel a mí mismo y a mis gustos y a mis sensaciones, ¿no? Entonces, y lo que no, eso era lo que no sacrificaría, y lo que sacrificaría... Tiempo, quizás, ¿no? Pues sacrifico mucho tiempo, los viajes, que no lo sacrifico, la verdad, porque me encantan. Pues sí, el tiempo, seguramente, es lo que sacrifico, claro que sí, pero merece la pena. Iñaki, tuvimos a Vega, la artista Vega, sí. hace ya un cierto tiempo. Qué bueno, es verdad. Volveremos a subir su caja de música, además fue una gozada auténtica. Y hablando con ella, dijo una respuesta muy inteligente, que el problema de la piratería ya no es tanto del hecho de ponerle puertas a internet, que eso es imposible, sino de reeducar. Totalmente. Ya no a nuestra generación, que permíteme la expresión, ya está perdida, ¿no? Sí. Pero a la generación que viene a decir, es que tú no entras en una panadería, coges una barra de pan, coges el pan y te largas, ¿no? ¿Crees que la piratería ha tocado techo y que ya se está produciendo esa reeducación, quizás porque nos estamos adaptando a la cultura de los soportes digitales como iTunes, como Spotify, con precios más asequibles? ¿Crees que hemos tocado techo con eso o el problema...? No lo sé, yo creo que nos tiene que... Porque ahora encima con las subidas del IVA de los espectáculos culturales ya es un problema mayor, ¿no? Pero es muy difícil, la verdad, que la gente entienda que es eso, que la música... Joder, que la música... O sea, el otro día ponía un tuit, ¿no? Diciendo... Ojalá pudiera invitaros, ¿no? A ver el proceso de grabación, de creación, ¿no? Ni siquiera dije grabación, de creación de un disco. Estoy seguro que mucha gente que viniera a ver cómo se crea un disco, luego sería incapaz de cogerlo en una manta. De cogerlo en una manta o de bajárselo, ¿no? O sea, creo que esa conciencia va a costar mucho crearla. Yo no sé si estamos en el momento o no. Tampoco estoy en contacto con la juventud, que al final es lo que manda, ¿no? Y en este tipo de cosas. Tampoco estoy súper en contacto con gente de 20 años o de... Pero bueno, en Twitter sí es verdad que ves muchas cosas y me da la sensación de que no, que todavía no estamos ahí. Que queda un largo camino por recorrer y por educar a la gente para que sepa que la música es cultura, que es un bien cultural, que es algo que nos... Joder, que dentro de 100 años, ¿sabes? Será un tesoro para las generaciones de esa época, ¿no? Y que es un tesoro ya ahora, coño. Es verdad que se hace muy mala música y es verdad que cabe todo, ¿sabes? Que también lo de internet y tal, es verdad que ha abierto un campo a que todo el mundo pueda hacer cosas y la tecnología también, todo el mundo puede hacer música, incluso con un puntero de ordenador, ¿sabes? O sea, no hace falta tener un instrumento, no hace falta tener a lo mejor un programa solamente, y es verdad que... Pero coño, que la música real sigue estando ahí y que la música es un valor seguro y es un... Es un valor que tiene que trascender generación tras generación y que es un tesoro que tenemos y que no podemos hacer que sea gratis, ni podemos cogerlo de... Y no tiene que ser un archivo, joder. El otro día con un amigo veía portadas de vinilos, ¿no? Tiene una colección de vinilos increíble y me encantó, ¿no? Verlo, olerlo, ¿sabes? Y dije, joder, ¿cómo se está perdiendo esto, Dios mío? Y eso se ha perdido ya, obviamente, eso está perdido, pero bueno, quizás recuperemos el hecho de eso, de que la gente considere que la música es un valor en sí mismo y que no se puede no pagar, o sea, no se puede no pagar por ello, ¿no? O sea, cuesta dinero, como te cuesta un gin tonic, como te cuesta una naranja, ¿sabes? Ir a un museo y como te cuesta, tío, ¿sabes? No sé. Pesar, de fin de cuentas, ¿no? Sí.
¿Y qué se puede hacer o qué se puede qué se puede dejar de hacer y qué se puede hacer para evitar que la cultura no sea un lujo, ¿no? Que parece que ahora es casi hasta elitista, ¿no? Que no deberíamos de olvidar que precisamente los que han hecho esto han sido formados en cultura, ¿no? Ya. ¿Qué se puede hacer? Si no sé qué se puede hacer, macho. No sé qué se puede hacer, la verdad. No sé qué se puede hacer. Yo no. Además, no entiendo de política, no me gusta la política y. Digo desde dentro, es decir, ¿hay alguna manera de que la cultura es como un gran coche, ¿no? ¿Hay alguna manera de que haya un revolverse, ¿no? Y de que la cultura vuelva otra vez a aproximarse, que parece que va a pasar a las personas? No lo sé. Imagino que. Que siendo sinceros con uno mismo y que la gente que curremos en esto, pues seamos sinceros y no tengamos dobles caras ni y realmente hagamos esto por pasión y que no demos tampoco una mala imagen, ¿sabes? Todo lo de las GAE ha traído consigo una mala imagen de los músicos, de los autores, de... Esto también es importante, ¿no? Que la gente se cree que somos titiriteros, ¿no? Yo cuando digo que soy músico... Porque todo el mundo vive en Miami. Sí, ¿no? Sí, es verdad. Que cuando digo que soy músico, mucha gente me pregunta, pero ¿y a qué te dedicas? ¿Sabes? Entonces, eso es lo que hay que cambiar, ¿sabes? O sea, que la música es un oficio más, es un trabajo más. Y que la gente se tome esto, los músicos y los artistas, nos tomemos esto como un trabajo más. Lo que pasa es que a lo mejor. Claro. Es una profesión más, ¿sabes? No es nada del otro mundo. Y eso tampoco tiene por qué ser un lujo. Sí, es un bien para el alma, macho, súper terapéutico, yo insisto, en su labor terapéutica, o sea, y el bien que hace la música, la cultura y el arte en general, ¿no? Para sentirse bien con uno mismo y para entrar como en estados pues súper satisfactorios, ¿no? Y súper bonitos del alma y del cuerpo incluso, ¿no? Iñaki, hay algo que nos llamó mucho la atención y es en la versión digital de Time Is Now. Había un regalito. ¿Sí? Que era una improvisación que hicisteis con prácticamente nada, Virginia y tú. Sí, buenísimo. ¿Es precisamente esa improvisación, es la frescura musical que tú buscas a la hora de crear? Totalmente, totalmente. El error, macho, o sea, yo abogo por el error musical, de verdad, o sea... ¿Por lo imperfecto? Por lo imperfecto, porque lo imperfecto parece imperfecto, pero no es imperfecto. Realmente, si lo escuchas varias veces, al final tiene algo que la perfección no transmite, sí. Entonces yo efectivamente busco un poco, y siempre me ha gustado artistas que tienen eso, ese lado, ¿sabes? Que me gusta mucho Keith Jarrett, porque por eso, ¿no? El último disco, Río, que me he comprado de él, es eso, es una improvisación. Bueno, Jarrett ha hecho siempre muchos discos en este sentido, ¿no? El tío una noche se pone a tocar y lo graban. Y ya está, se van a tocar y las canciones no tienen títulos, ¿sabes? O sea, tienen números, 1, 2, 3, son obras y ya está, pero no tienen ni estilo ni nada, o sea, el tipo, un piano y él, y una grabadora, y ya está, y toca. Y entonces hay cosas que se ven medio imperfectas, entre comillas, para mí es lo más perfecto del mundo, ¿no? O sea, para mí es... y esa es la clave, macho, esa es la música, ¿sabes? De hecho, por eso me gusta la música en directo, ¿sabes? Por eso me gusta ver a alguien... sentir la música en ese momento, o sea, que puede estar jodido, puede estar contento, puede estar, pero es ese momento y eso para mí eso es lo más grande. Ahora que hablas precisamente de eso, ¿con quién te gustaría trabajar que no lo has hecho ya? ¿Que recibieras otra llamada? Como recibir otra llamada. ¿De quién te gustaría recibir esa llamada? Bueno, me encanta Kike González, por ejemplo. Wow, sí señor. Sí, me gusta mucho. No me importaría. No me importaría hacer algo con él, desde luego. Me encanta Sabina, siempre me ha gustado mucho Sabina. Me encanta Alejandro Sanz también. Considero que es un gran compositor. Y bueno, son gente con la que no he trabajado que no me importaría, desde luego. Pero vamos, estoy tan a gusto que fíjate, me da un poco de pereza pensar en otras cosas, ¿sabes? Cuando estás bien con alguien o con algo, es. Y ahora imagínate que recibieras, tú has hablado antes de componer por encargo. Sí. Si recibieras una llamada ya no solo para colaborar a lo grande, ¿no? En un disco, pero si, oye, Iñaki, hazme una canción. ¿Quién te gustaría que te lo pidiera? Joder, Nora Jones. ¿Se puede decir Nora Jones? Sí, por favor. aplaudo. Joder, además el otro día la vi en una película que se llama Ted, que sale.
ella, joder, pues, y coño, qué arte tiene y qué ángel tiene la tía, ¿eh? Y bueno, sí, pues de repente, es compositora ella, ¿no? Pero imagínate, en el idílico caso que no lo fuera, me encantaría, ¿no? Componer para ella, ¿no? Y... Hay muchos artistas cuyo elemento principal es el piano, como Lena Burke, como Alicia Keys. Sí. ¿Cuál de todas estas artistas donde su elemento principal es el piano, te gustaría que te regaláramos un disco? Uf, me encanta Norah Jones, bueno, insisto, y me encantaba Nina Simone también. Wow. Me gustaba mucho, sí. ¿Cualquiera de ellas? Cualquiera de ellas, sí. Además me gusta mucho ver a gente que canta y se acompaña a la vez. Creo que es muy bonito, lo hacen muy bien. De hecho, como te he dicho antes, aprecio mucho la labor de acompañar y creo que esas personas lo hacen muy bien, ¿no? Elton John, por ejemplo, cuando toca y canta, él solo con el piano, es muy bueno. Y luego Paul McCartney, por ejemplo, si lo viste en la gala de que hablábamos antes, de Londres, de las Olimpiadas, también muy grande, ¿no? Haciendo Hey Jude. Y bueno, pues la verdad es que es muy bonito ver a alguien que se acompaña y que canta a la vez. Es bonito, sí. Perfecto. Si tuviéramos que regalarte un libro, ¿qué libro te gustaría que te regaláramos? Pues una novela interesante, algo que me saque y que me enganche, ¿sabes? Me gusta mucho leer cosas que enseguida me enganchen y que sean pura ficción. No ciencia ficción, ¿no? Pero que me encuentre una historia bonita, una historia que me sorprenda. Me gustan mucho los guiones de las películas, me gusta mucho el cine. Y me gusta que me sorprendan mucho. Me encantan las historias. Me encanta que me cuenten cuentos. Me encanta. ¿Qué te hace sonreír por las mañanas? Despertar. ¿Y oír música? Y escuchar música. Bueno, pongo la radio. Lo primero que hago es poner la radio. No me despierto con... Bueno, afortunadamente no tengo que depender mucho del despertador. Con lo cual el sonido del despertador lo tengo un poco olvidado. Y solamente cuando estoy trabajando, cuando estoy de gira o lo que sea, ¿no? Pero... Y lo que hago es poner la radio, ¿no? Pero despertar me alegra el hecho de despertar, ¿sabes? De estar vivo, o sea... Eso ya es... Ya hay que agradecerlo, ¿sabes? Por sí, ¿no? Por sí mismo. Dinos un lugar para perdernos. Joder, pues mira, vengo de Tailandia ahora. Cualquiera. Y cualquiera, ahí, sí. Una islita de estas que hay por ahí. Pero vamos, te vas a Menorca y lo mismo. La verdad es que de España... Me encantó Menorca, estuve hace tiempo veraneando allí y me encantó, ¿no? Me encantan las Baleares, Mallorca también, pero Menorca, joder, qué pasada. Tienes muchos sitios para perderte, realmente. Si tuvieras que llevarnos a comer a un sitio, ¿dónde sería y qué comeríamos? Que comer a un sitio, ¿eh? Uh-huh. Bueno, aquí mismo hay un japonés muy rico. Comida asiática. Aquí al lado. Sí, me gusta mucho la comida japonesa, macho. Me gusta mucho el sushi. Sí, quizás sí. Iríamos a comer... Y si podemos ir a Nueva York de repente a comer sushi, pues maravilloso. Firmado. Maravilloso. Firmado desde ya. Sí. Iñaki, antepenúltima pregunta. La hemos instaurado hace poco en la caja de música y es... Como bien sabes, todas nuestras entrevistas son pequeñas, vuestras pequeñas cajas de música. Y nos gustaría que hoy... dejarás tú, precisamente en tu caja de música, tu esencia uh-huh. En forma de olor, de sonido, de sensación, de imagen, de melodía. Dejaría una canción, seguramente. ¿Cuál? Ninguna en concreto. Ninguna en concreto, pero una canción. Melodía. A lo mejor una de esas 16 que has rescatado. Sí, puede ser. No, pero una canción. Dejaría una canción. El concepto canción me encanta. Me encanta. Es lo más bonito que ha traído el pop, ¿sabes? 3-4 minutos de emoción y se acaba. Me gusta mucho. Iñaki, penúltima pregunta. ¿Sí? Iñaki García 2012-2013 la hemos llamado. Aparte del proyecto con Dani Martín, ¿sí? ¿Existen otros proyectos que se puedan contar o todavía están ahí y no los gafemos, como se suele decir? No los gafemos, amigo, pero bueno, sí que hay cosas que seguramente... A mí me gusta estar en un escenario... todo el rato, viviría en un escenario, entonces pues sí, seguramente surjan cosas para tocar en directo, ¿no? O cosas a lo mejor en estudio también,
Pero bueno, es verdad que no me gusta hablar de estas cosas porque luego si no salen, ¿sabes? Pues parece que lo hemos gafado aquí ahora mismo, ¿sabes? Si no, y no puede ser, no puede ser. Mira, esta no la teníamos, pero dicen que la vida media de un disco es año y medio. ¿De un disco? Sí, de un disco. Ajá. Digamos su trayectoria comercial. Sí. ¿Hay nuevo proyecto de Virginia a la vista? Porque pues, sabemos, además la seguimos en Twitter, que es una compositora irrefrenable. Compulsiva, ¿no? Compositora compulsiva, qué grande. Pues espero que sí lo haya, espero que sí lo haya. No, no, tampoco lo quiero gafar, ¿sabes? Tampoco quiero hablar de ello porque no. Pero bueno, a verlo, a ello y el caso es encontrarlo, ¿no? Efectivamente, como las meigas. Sí, sí, yo imagino. Ojalá haya, porque yo creo que lo necesita todo el mundo, ¿sabes? Todo el mundo que la sigue. Ya tenía muy buena aceptación. Sí, sí, la verdad es que Dulce Hogar fue un disco que hicimos con mucho cariño. Y espero, joder, que el siguiente lo haga como lo haga, ¿sabes? Tenga la misma aceptación o más y que vaya creciendo poquito a poco, porque es una artista que se lo merece, ya te digo, tiene mucho talento y muchas ganas, además de dedicarse a la música. Es una persona a la que le gusta la música, ya está. Vive la música. Sí, eso es. Pues Iñaki, última pregunta de tu caja última de música. Última pregunta, qué barbaridad, parecía imposible. La hicimos al principio, la dejábamos para el final. Has hecho entrevistas. No me la he aprendido. Has hecho entrevistas, has contestado muchas preguntas, hoy muchas, ¿sí? Tantas como 40. ¿En serio? Preguntas, tantas serio? Como 40 preguntas. Fuerte. Iñaki, ¿nos hemos dejado algo pendiente por preguntarte que te hubiera gustado que te hubiéramos preguntado? ¿O hemos hecho un recorrido como Dios manda por ti? Es que no espero nada, de verdad, de una entrevista. O sea, espero hablar contigo y ya está, ¿sabes? O sea, entonces no os dejáis nada porque no esperaba que me preguntarais nada. O sea, que para mí las preguntas han sido realmente un regalo, ¿no? ¿Me entiendes? No sé si me entiendes. Entonces, no como no esperaba nada, pues todo me viene bien, ¿sabes? O sea que... Pues Iñaki, permite que te pongamos el epílogo nosotros, sí. Y ojalá que esta seguro va a ser la primera de muchas cajas de música. Claro, y eso sí. Significará, y vuelvo a insistirte, yo como voz y representante ahora mismo de la caja de música, sí. Para nosotros ha sido una de las cajas de música más deseadas. Bueno, muchas gracias. Sobre todo por una cosa, porque consideramos que el artista, lo que tú hablabas de la imagen que se ve, está muy bien. Pero detrás de ese artista hay creadores de música para el silencio y creadores de sueños, ¿no? Sí. Seguramente no será la última, sino la primera de muchas cajas de música, porque eso significará que hay justicia musical con tu talento, porque sensibilidad, trabajo, respeto por tu profesión y, sobre todo, sigues convirtiendo tus sueños en música. Sí. Y con tu música haces la banda sonora de nuestros sueños, amigo. Muchas gracias. Por lo tanto, que esto sea un primer avance, un primer paso para que dentro de unos meses, Dios quiera, hablemos de un nuevo proyecto, claro, de unos sí. nuevos sueños, de unas nuevas melodías. Claro, y eso sí. significará que tu talento, que es mucho, muchas gracias, de verdad. Siga recorriendo el camino tan exitoso, con tanto trabajo, con tanto sacrificio y con tanto respeto por algo tan importante como es la música. Muchas gracias, de verdad. Gracias, señor. Muchas gracias.